Vamos a ver los resultados. Disculpen, pero se perdió el guante. Estoy buscando el guante. Ahí lo busco. Vamos a ver las notas rapidito. Christopher Mendoza. A ver, comenzamos con Christopher Mendoza. Tiene Mendoza, Barrionuevo, Potenciano y Asensios tienen 20. Mendoza, Barrio Nuevo, Potenciano y Asensios tienen 20. Luego, Narváez, Arenas tienen 19. Luego, 18 tiene. 18 tiene Zúñiga y González. Luego, 17 tiene Rodríguez y Falcón. 17 tiene Rodríguez y Falcón. 16 tiene Ponce. Ya está, ya son las notas del quiz del día de hoy. Y vamos a comenzar ya con la segunda, con la primera parte de la clase. Vamos a compartirlo.
Muy bien, el tema de hoy es combinatoria 1, razonamiento matemático, tercer año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mati Benavides, o sea yo. Muy bien, vamos a explicar. Primero, el tema de permutación. Las permutaciones, a diferencia de las combinaciones, consideran el orden. Es decir, los mismos objetos pueden formar diferentes permutaciones solamente cambiando de posición. Por ejemplo, si alguien nos dice que Jorge y Pedro son parientes, los consideramos como un grupo de dos personas que tienen relación de parentesco. Si además nos dicen que uno de ellos es el padre, entonces hay dos posibilidades, dos posibles formas de parentesco: que Jorge sea padre y Pedro sea el hijo, o que Pedro sea el padre y Jorge el hijo. A pesar de ser la misma persona, se pueden establecer dos formas diferentes de relación padre-hijo. Se puede permutar de dos formas, ¿sabes? Dos formas diferentes, perdón, de relacionar padre-hijo. Esto es, se puede permutar de dos formas, ¿correcto? Sí, ahí le dimos sentido. Muy bien, entonces, cuando tú vas a permutar, tú tienes que ver los objetos que pueden cumplir diferentes funciones, ¿no? Si hablamos de un padre o un hijo y tienes dos personas, uno, por ejemplo, Jorge en este caso puede ser el padre, Pedro puede ser el hijo, o viceversa, Pedro puede ser el padre y Jorge el hijo. O sea, ahí podemos encontrar justamente dos posibilidades para poder permutar. ¿Qué significa permutar? Intercambiar lugares, ¿no? O sea, combinar. Todas las posibles combinaciones que yo pueda hacer se va a llamar permutación. Cuando yo trabajo con todos los elementos, ¿sí? Cuando yo trabajo con todititos los elementos de ese grupo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver acá un ejemplo que justamente nos va a explicar por qué la fórmula de permutación es de la siguiente manera. Consideramos los mismos objetos del tema anterior, ¿no? Consideramos también que se dispone de una caja con dos compartimentos, uno al fondo y otro arriba. Muy bien. Y tenemos un foco, un balón de fútbol americano, una plancha y un martillo. Nos preguntamos, ¿de cuántas maneras diferentes podemos disponer estos objetos tomándolos de dos en dos? Muy bien. Entonces, se observa que con los mismos cuatro elementos podemos realizar, tomando de dos en dos, seis combinaciones, pero 12 permutaciones. A ver, ¿por qué razón? Mira, puedes coger foco con plancha, foco con tornillo, foco con martillo, o foco con balón. Ahora, yo puedo elegir foco con plancha o puede elegir plancha con foco. Eso me daría otra posibilidad, ¿no? Otra posibilidad. También puedo elegir martillo con foco o también puedo elegir balón con foco. O sea, estamos en la parte de arriba y viendo la parte de arriba, miremos, a ver, viendo acá la parte de arriba, tenemos esto, ¿sí? Mira, foco con plancha, plancha con foco, foco con martillo, martillo con foco, foco con balón, balón con foco. ¿Qué más tenemos? Plancha con martillo, martillo con plancha, martillo con balón, balón con plancha. O martillo con balón, martillo con balón, sí, balón con martillo. Se observa que con los mismos cuatro elementos podemos realizar, tomando de dos en dos, seis combinaciones, pero 12 permutaciones. Dado que el interés principal es calcular el número de permutaciones y no cuáles son, se puede aplicar la siguiente fórmula. Muy bien. Les explico. Ese tipo de permutación comúnmente se le llama variación, ¿sí? Donde aquí el orden sí importa. ¿Sí? Donde aquí el orden sí importa. O sea, esa permutación tomada para un grupo de elementos, el orden sí va a importar. ¿Por qué? Como yo lo dije, ¿no? Si tengo a Jorge y a Pedro, entonces quiero saber quién es el padre y quién es el hijo, voy a tener dos combinaciones. Porque no es lo mismo tomar Pedro y Jorge o que Jorge y Pedro, porque cumplen diferentes roles. Pedro puede ser el padre, Jorge el hijo, o Jorge el padre y Pedro, el hijo. Ahora,
a ese tipo de permutación cuando se elige de un grupo de elementos, ¿no? De un conjunto de elementos, una parte, ¿no? O una agrupación especial, entonces se le va a llamar variación. Acá le ponen permutación de ese tipo, pero en sí se llama variación a esto, ¿no? ¿Cómo se define? Como n factorial entre n menos r. N que vendría a ser el número de elementos a permutar. R, el número de elementos considerados para cada permutación. Para el ejemplo hemos venido tratando. A ver, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 4. El foco, el balón, la plancha y el martillo. Y tengo 2 formas de agruparlo. Claro, voy a agrupar de 2 en 2. Porque el problema te dice que yo voy a agrupar de 2 en 2. Entonces, si aplicamos la fórmula de la variación, tendríamos 4 respecto a 2. ¿Cómo se calcula? 4 factorial entre 4 menos 2 factorial. 4 factorial es igual a ¿cuánto? 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. Y 4 menos 2 factorial es 2 factorial, que es 2. Dividiendo me da 12. Entonces, esa vendría a ser justamente la variación que voy a poder obtener para esos 4 elementos. O sea, estos 4 elementos, si yo lo pienso agrupar de 2 en 2, voy a obtener ¿cuánto? 12 posibilidades. ¿Sí? Porque no te están hablando de la misma cosa, están hablando de 4 elementos totalmente diferentes. Entonces voy a tener ¿cuántas variaciones? 12. Muy bien. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver. Ejemplo número 1. ¿Cuántas palabras, aunque no tengan sentido, se pueden formar con las letras de la palabra 4? De modo que siempre esté la C, la sílaba CU. Muy bien. Entonces, en el primer caso, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Yo voy a formar la palabra 4, pero dice que la sílaba CU siempre se va a mantener acá. O sea, se va a mantener fija. ¿Quiénes son las que se van a combinar? ¿Quiénes son las que se van a combinar? Vendría a ser 4. Y como no me están diciendo que voy a formar de esas letras una palabra de 3 letras ni nada de eso, entonces todas ellas se van a permutar. Mira, las que se van a permutar vendrían a ser las otras letras, la A, la T, la R y la O. Muy bien. Entonces, ¿cuántas letras son las que se van a permutar? 4 letras. Entonces, si yo quiero saber cuánto sería mi permutación, porque en ese caso sí es permutación, ¿sí? En ese caso sí es permutación. Entonces, mi permutación será ¿cuánto? ¿Por qué permutación? Porque van a participar todos. Solamente CU es la que va a cambiar. ¿Sí? CU es la que va a cambiar de lugar. CU es la que va a cambiar de lugar. No importa dónde esté, ¿eh? Entonces esas 4 de acá se van a ir combinando. Como tengo 4 letras, aquí será 4 factorial. ¿Cuánto es 4 factorial? 4. 4 factorial es 24. Entonces, ¿cuántos hay? 24 maneras de ordenar esas 4 letras. ¿Por qué? Porque CU no se va a mover. CU va a formar una sílaba y no se va a poder separar. Ahora puede ser en el lugar de acá, en el lugar de acá, en el lugar de acá. ¿Sí? Eso ya es otra cosa. Entonces, mira, acá si lo combino todas esas letras, voy a formar 4 factorial. Pero ojo, eso es cuando CU está adelante. Ahora, cuando CU está en el medio de acá, cuando CU está acá, o cuando CU está acá, ¿también habrán otras nuevas palabras? Claro que sí. Entonces, mira, vamos a ver, otra posibilidad será ¿cuál? Que CU esté en el medio. Muy bien. Tendría otra posibilidad. Mira, que CU esté en el medio de esas letras. Ya está. Entonces, para esta letra de acá aislada, con estas otras letras, va a haber otra permutación. Porque me va a formar una nueva palabra, ojo. Miren,
Parecía que facilito, pero no. Tenía que formar una nueva palabra. Acá tendríamos 4 factorial también. Y tendríamos 24 maneras más. Entonces, miren, no es tan sencillo como se ve. No dice que las sílabas CU van a estar adelante, ¿ah? Sino se pueden posicionar en cualquier lugar. Otra forma. Que A esté acá, T acá y CU aquí. Ojo, la permutación que yo estoy haciendo es para las 4 letras, no para las posiciones. O sea, porque el CU puede estar en cualquiera de esos lugares. ¿Ya está? Muy bien. Tenemos AT y RO. Y acá también hay 4 permutaciones. Acá hay 24. Muy bien. Después, que se encuentren donde tengo A, T, R y CU que esté aquí, CU acá y O acá. Acá también tenemos 4 permutaciones más. Mira cuántas están saliendo. Y obtengo 24. Y me falta el último, que estuviera acá, A, T, R, O, C, U. Acá también van a haber 4 permutaciones. Ya está. ¿Y C, U entre sí se puede cambiar? No. ¿Por qué no se puede cambiar C, U entre sí? Porque dice que quiero obtener la sílaba C, U, no la sílaba U, C. Entonces, como te dice ICU, así nomás queda. Muy bien, acá tenemos todas las posibles formas. Ahora, ¿qué voy a hacer con las cantidades si quiero encontrar todas las maneras posibles? ¿Las tengo que multiplicar o las tengo que sumar? ¿Sumar? Claro, ¿y por qué lo voy a sumar? Porque cada una es independiente de la otra. O sea, la forma de ordenar del primero es diferente de la del segundo. Igual que la del tercero, igual que la del cuarto, igual que la del quinto. Entonces, como son independientes, voy a sumar todos ellos. 24, o mejor dicho, 24 por 5, que es igual a cuánto. ¿Cuánto sería eso? 24 por 5. 120. 120 maneras. Tengan cuidado, porque a ti te dice que quiero que siempre la sílaba CU debe estar unida en la palabra. ¿Sí? Entonces tengo que ver la posición de CU, que puede estar adelante, puede estar después de una letra, después de 2 letras, después de 3 letras o al final. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo que estábamos viendo en el primer ejercicio. Parte B. Las vocales fuertes están juntas. Muy bien. Las vocales fuertes están juntas. Mira, otra forma de hacer esta parte de acá también es eso, ¿no? Tengo 24 factorial y como se va a mover 5 lugares, multiplico por 5. En este caso, veamos. Las vocales fuertes siempre están juntas. ¿Cuáles son las vocales fuertes? A y O. ¿Qué quiere decir? Que la letra C, la letra U, la letra T y la letra R son las que se van a cambiar. Y acá va a pasar lo mismo que el otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tengo? 4 factorial. ¿Por qué? Porque se van a permutar esas 4 de acá. Ahora, observemos. Pero hay algo, pues. Mira, 4 factorial. ¿Cuántas veces se va a mover? ¿Cuántos lugares va a cambiar el AO? 1, 2, 3, 4 y 5, igual que el anterior. Va a cambiar 5 lugares. O sea, sería 5 por 4 factorial. ¿Qué me daría cuánto? 120. 120, pero falta algo más. Muy bien. Ya, acá. El AO, mira, dicen que las vocales fuertes van a estar unidas. Dice que van a ser unidas, pero no te dice que tiene que ser primero la A y luego la O. Puede ser primero la A, luego la O, o puede ser primero la O y luego la A. Ah, ya. O sea que acá también tienen su propia permutación. Claro,
Porque puede estar A-O o puede estar O-A. No te dice en ningún momento de que tiene que ser primero la A y luego la O. Entonces, acá va a tener su propia permutación. 2. Ahora sí, si queremos saber el total, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, vemos. ¿Habrá cuánto? Primer lugar, 2 factorial, que es de la letra AO. De las letras AO, perdón. Luego, tenemos 4 factorial, que es de la combinación de las letras. Pero, ¿cuántas combinaciones van a haber? ¿Cuántas veces se va a mover el AO? ¿O en cuántos lugares? Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. 5 lugares, por eso es que multiplico todo por 5. ¿Ya está? Vamos a ver qué obtenemos. 2 factoriales 2, 4 factoriales 24 por 5. ¿Cuánto saldría todo eso? ...240 maneras. Entonces, mira lo que hicimos. Hicimos igual que el anterior. Acá yo me di cuenta que yo lo hice en forma artesanal, o sea, paso a paso. Pero yo me di cuenta que si yo quiero saber cuántas posiciones va a cambiar, van a ser 5, como acá, ¿ver? SSU cambió 5 posiciones. En medio de una letra, en medio de 2, en medio de 3, en medio... Bueno, y al final, ¿no? Y al inicio. Ahí teníamos las 5 formas posibles que se puede ordenar o se puede mover esa sílaba. Ahora, en el caso de acá, voy a tener lo mismo, ¿no? Se va a mover 5 posiciones. Por eso que tengo 4 factorial, que es la permutación de esas 4 letras azules, por 5 veces que va a ocurrir eso. Ahora, pero el AO también tiene su propio factorial. ¿Por qué razón? Porque dice que vocales fuertes. ¿Sí? Vocales fuertes. ¿Me entiendes? Como me están diciendo que las vocales fuertes tienen que estar unidas, no te dicen cuál de ellas. No te dicen cuál de ellas va primero y cuál de ellas va segundo. Por eso que puedo considerar AO o de repente OA. Muy bien. Por esa razón de que sale justamente esto, ¿no? Muy bien. En la letra C me dice las vocales fuertes estén separadas. Muy bien. En la letra C lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Es hallar el total y restarle las 240 maneras. ¿Sí? El total y le voy a restar las 240 maneras. Muy bien. Si quiero saber cuánto es eso, hallo el total y le resto estas 240 maneras cuando estén juntas. Por ejemplo, lo que hemos calculado acá es cuando están juntas. Entonces yo quiero saber cuando estén separadas. Bueno, al total le resto 240. ¿Cuánto es el total? Supongamos de que no hay ninguna unión de letras ni nada de eso. Tendríamos 6 letras. Y a 6 letras me representan a 6 factorial. Muy bien, volviendo de receso vamos a explicar bien esa parte para que podamos empezar a trabajar estos ejercicios que no son difíciles, pero tienes que razonarlos, ¿sí? Tienes que razonarlos.